dos sobrevivientes. Vean los rostros, piensen en las rencillas e imagínense todo lo que puede pasar en ese combate. Roman. It is I. Soy yo. Your king. Vuestro rey. King Woods. El rey Woods. And I'm here. Y estoy aquí. In Hartford, Connecticut. In Hartford, Connecticut. And I'm here in this ring tonight. Y estoy aquí en ese ring esta noche. To find out if you are a man. Para saber si tú eres. Because last week you and I had a match, hombre, porque Roman, la semana pasada tuvimos un combate, Roman. On you and I hit it y luego de que te dejé caer el supercodazo bénico, de repente tus 12 cuaces aparecieron. And then the match turned into a no contest. Y entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo estaba a punto de ganar. That means that eso quiere decir Roman Reigns, que Roman Reigns, that means that the so-called tribal chief, el autoproclamado jefe tribal, el campeón universal de WWE, por su cuenta propia no puede vencer a Xavier Woods. So Roman, if that makes you así que Roman, feel si esto way, te hace sentir de esa manera, ¿por qué no traes tu trasero a este ring ahora y me demuestras que estoy equivocado? O sea, que un hombre que ha estado invicto y en WrestleMania venció no a uno sino a dos, no podía vencer a Xavier Woods. Lo que pasa es que todo el mundo lo vio ahí cuando ya la cuenta iba a llegar a tres. Los primitos del campeón universal que lo vieron perdido lo sacaron del ring. Mira, si es por inventar, yo podría pensar cualquier cosa. ¿El final del combate fue quizás diferente a lo que el señor Cabrera hubiera esperado? Sí. Eso no significa que Roman Reigns iba a perder. Entonces, no solamente yo estaría equivocado, sino millones y millones de personas que lo vieron en la televisión. Eso suele pasar. Entrará entre ceja y ceja al campeón universal porque le pidió a sus primitos que se quedasen allá en el recinto especial que ha sido reservado para el jefe tribal. Yo no confiaría en Xavier Woods, pero cuando se trata de Roman Reigns, es nuestro rey, el hombre más valiente que tiene esta compañía, pues él lo hace a su manera y yo digo amén. ¡Uso! Y ahí está llamando a los Usos, Paul Heyman. No pasa nada. Es para que la gente... ¡Oh! Uno salió, pero salió mal. Salió disparado. ¡No! ¿Qué fue eso? Te lo estoy diciendo. Yo no confiaría en Xavier Woods. Salieron y salieron de mala manera, como si alguien los hubiese tirado a la palestra. Sí, querían que hacerle trampa, claro, al rey Woods y ese se les adelantó aparentemente. A menos... ¡Qué cara de preocupación la de Roman Reigns! ¡Te lo dije! El campeón de WWE, el hombre que va a enfrentar ese domingo en Survivor Series a Roman Reigns. A menos que sea una jugarreta de Xavier Woods, esto no hubiera sucedido. Pero es que no le confío, papá, ni el buenos días. Me parece extraordinario lo que estamos presenciando aquí. O sea, que vamos a tener el encuentro de Survivor Series ahora en SmackDown. ¿Te parece que está bien? Los Usos tenían que salir porque ese era el plan. Pero se los dañó Big E. No, Dios mío, no. Que de trenes y se fueron con las manos Big E y Roman Reigns. Obviamente la rabia que tiene Big E lo puede hacer cosas horribles. Él se lo dijo al linaje. Ustedes se metieron con mi familia. Le pusieron las manos encima a mi familia. Ahora aténganse a las consecuencias. Y está desbaratando a Roman Reigns. Él pertenece a otra marca. Él es campeón de WWE. Él se llama Big E, no se llama The New Day. Mira qué cobardía. Eso es una familia. Una familia que está unida por lazos imperecederos. Mire. Y le están bailando un jarabe tapatío encima a Roman Reigns. Miren, señores y señores, esto es tan innecesario que hasta el propio Kofi Kingston lo desaprobaría. Imagínense. Ahí vienen los Usos, finalmente se han recuperado. Big E se encarga del uno, el Rey Woods del otro. Ah, quiere ser un tipo malo ahora. Vámonos. Gran final para el día. Sigue, Big E, lúcete. El domingo te cae con macaco. Y hay más. Ahí viene el Rey Woods. ¡A volar!
efecto doble en el ataque. ¡Qué giro! ¡Qué acrobacia! La derecha del Superman de la nada para que siga Big ahora. No importa lo que se haga, papá. Al final siempre el agua regresa a su cauce. Siempre. Sorprendió totalmente Roman Reigns a Biggie. Bueno, Biggie nos sorprendió no solamente a un grupito, a todos. Y ruge Roman, viene la lanza, peligro para Biggie. Y lo ¡no! cambian rápidamente. A Roman se escapa del peligro y huye cobardemente. Sabía que le esperaba el gran final. Bueno, cosas peores he visto. Al final, el jefe siempre pone control. Y el hombre sabio le está aconsejando que se retire. Vámonos, que este hombre te va a masacrar, le decía Paul Heyman a Roman Reigns. O sea, critican a Roman Reigns por hacer lo que hace y Xavier lo hace igual, pero mejor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para que cupen para arriba? Te voy a ver el domingo, me oíste, le grita Biggie a Roman Reigns. Ay, amigos, imagínense este encuentro con dos hombres que de entrada tienen razones suficientes para desguañingarse y ahora tienen más motivos. Claro. Biggie, Roman Reigns, WWE Universal. Dos campeones únicos enfrentados en mano a mano. A una situación explosiva le acaban de añadir varias toneladas de dinamita pura. Bueno, eso va a ser ese domingo en la serie de los sobrevivientes Survivor Series desde el Barclays Center en Brooklyn, New York. Ahí estaba la sorpresa que por momentos pensé que iba a ser definitiva para Biggie, pero no, se recuperó rápidamente el campeón de WWE. Miren cuando arremetía buscando la lanza, cómo cargan a Roman y se salvó por un pelito. ¡Qué fuerza que tiene Biggie! El campeón universal lo sabe. El encuentro lo verá el universo entero. Exacto, así que saber qué va a pasar en esa lucha. Sintonicen ese domingo Survivor Series a partir de las 8 y 5 Pacífico, streaming en Peacock. Ahí vamos a estar Marcelo, Mayo Llamar Rodríguez y Carlos, la voz Cabrera. Gracias, familia. Los queremos mucho. Sigan cuidándose.